Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Musenko y hoy estamos de vuelta con el Civilization 6. En este capítulo ya número 21. Me quedan 5 turnos para terminar la planta eléctrica. Y luego pasamos a las estructuras del cohete. ¿Vale? Luego pasamos a las estructuras del cohete. Tengo que mirar aquí. Atenas 39. Vale, no me puedes. Vale. Me están hablando. Un momentito. Raca de 67. Efeso 42. Vale, si me dan un momentito. Vale, un momentito, por favor. Un segundito. Vale, ya está. Listo. Bueno, Efeso, Atenas y la capital. 45. No. Amarna. Amarna, la capital y Éfeso, ¿no? Yo no sé si se tiene que construir todo en la capital. Vale. Esta y Éfeso. Vale. Servicios. Alojamientos. Puerto. ¿Me sirve para algo el puerto aquí? Vamos a construir esto. Si le damos alimentos. Obviamente, aquí ya no hay más peligro, así que lo voy a dejar por aquí. No sé dónde estaba el peligro. Esto lo voy a actualizar. Vale, aquí tengo. Aquí puedo hacer turismo. Este hombre se va a quedar ahí de momento. Esto. Granjita. Vale, bien. 2 turnos para la robótica. Bueno, vamos a ver qué pasa. Una de las maravillas del mundo que me gustaría construir en la próxima partida son las pirámides. Más que nada porque los trabajadores me dan 4. Esto está saboteado completamente. Oro. Bien, eso por un lado. Prioridades aquí. Prioridades, te quedan 2. Vale, te vas a venir aquí. Vale, ahora te vas a venir aquí. Te vas a dormir, porque aquí había una pequeña amenaza, pero ya no la veo. Vale. Muy bien, estupendo. Compramos casilla. Es carísimo, pero compramos.
Vale. Oro. Vale. Pues nada, un turno para la robótica. ¿Qué? Pero casi le doy que sí, ¿eh? Dije 900 y 900, 2000. Casi le regalo una ciudad. No lo vi. No. Perdón. Esto, que haya que andar borrando. Chao, chao. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós, adiós. No, no me interrumpas, no. Vale. Vale, muy bien. Ay, perdón. ¿1500? ¿3000 y pico? ¿Cómo vamos con esto? 958 contra 960. Este ya sale. La robótica lleva en este mundo desde siempre. Lleva siendo el próximo gran avance desde siempre. Y es tan emocionante y atrayente que cuesta mucho no dejarse llevar. Elegimos ir a la Luna en esta década y llevar a cabo tantas otras cosas, no porque sea fácil, sino porque es difícil. 15 de producción en proyectos de carrera espacial si una ciudad tiene una academia militar o un puerto. Una academia militar o un puerto. Una academia militar. Vale, lo vamos a cambiar, ¿eh? Aquí. Una academia militar. Momento. Momento. Academia militar. Perfecto. Ya la tengo aquí. Vale, estupendo. Vale, investigación, primero principal, creo que ya estamos al final. Tecnología futura. Naufragio, recurso. Ópera de Sydney. 50 meses de... Vale. Personaje. Gran general.
Dejo pasar. No me interesa de momento. Comida. Vale. Comida. Comida, ¿vale? Vale, bueno, de momento bien. Mejoras saqueadas. Vale. Vale. Estás muerto. Estás muerto, chaval. Estás muerto. Estás muerto. Vale, no me querés seleccionar eso. Bueno, pues nada. No tienes servicios. Vale, a ver si me dejas ahora. Buque. Vale. No. 100%. Esto es 50%. Bueno, dale ahí. Entrena. Entrena. Voy a... Aquí. El problema de esto... Es que no sé... ¡Ah! Miren dónde está. ¡Qué cabrón! No lo veía. No lo veía el maldito. No lo veía. Yo digo, ¿por qué está sacando bárbaros de ahí? Este se está muriendo de la risa, que ya lo sé. Pero bueno, nada, por si aparece algún bárbaro por acá. Pues ya está. Ya lo tenemos. Vale. Bien, bien. 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 Vale. ¿Dónde está? Vale. Comida. Vale, así. Vale. Vale. Bueno. Pues nada, en fin. En fin. Son 35 turnacos. De verdad. Son 71 ahora de producción. Estoy pensando. ¿No habrá ninguna política donde le dé más producción a esto? Tiene que haber. Efeso.
No puedo disparar. No sé dónde se metió. No lo veo. Se piró y no lo veo. ¿Qué me da la tecnología futura? Se puede completar varias veces, lo cual aumentaría la puntuación obtenida para conseguir victoria de por puntuación. Ah, pues nada. No da nada. No me queda nada pendiente, ¿no? Porque ahora, claro, la gran pregunta es, ¿se puede llegar al final sin terminar todas las... ¿O no? No, no me queda ninguna. Yo lo que veo es que el árbol creo que es más pequeño. Me da la sensación a primera vista, ¿eh? Producción 4. 5. Vale, un momento, que tengo que mover varias cosas. No sé, el barco lo perdí de vista. No sé si se habrá escapado por aquí o qué, pero lo perdí de vista. Porque no lo maté, ¿eh? Lo dejé herido, pero no lo maté. Vale. 37 turnos. Son muchos. Son muchos turnos. Son muchos turnos. Muchos turnos. Son muchos turnos. Muy poca producción. No, lo puedo hacer. Pues lo voy a hacer. Sí, total, lo puedo cancelar en cualquier momento, así que me da igual. Cambiar, transferir a la capital. Capital, producción. Vale, lo bajé a 33. Lo bajé a 33. Me están faltando corrutas, ¿eh? Esto lo debería arreglar. Dejar de construir eso y arreglar eso. ¿Quién me disparó? No sé, no lo veo. Ahora lo miraré. Aunque el futuro parezca lejano, está empezando en estos instantes. Vale, no lo puedo reparar obviamente por aquí. Vale, vamos a abrir el árbol y vamos a poner esto así. Vale, No. No lo encuentro. No lo encuentro. 4, 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
Puedo reclutar 100% de la producción dirigida a construir el proyecto de la carrera espacial. Pues lo puedo comprar, ¿eh? Sí, lo puedo comprar. Y lo voy a comprar. Aquí tengo un indeseable. Vale, otra cosa de las que he leído es que la infelicidad, los servicios... Los servicios que generan felicidad, cuando generan infelicidad, generan bárbaros, al igual que antes. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Tengo que ascenderlo, ¿eh? Vale, un momento. ¿Qué iba a hacer yo? No me acuerdo. Vale, necesito un constructor. Ah, iba a comprar el personaje este. Ahora que me acuerdo. Tengo tanta fe. Se me va la pinza, ¿eh? Se me va, se me va, se me escapa. ¿Qué pasará en este juego, la verdad? No tengo ni idea. No tengo ni idea, chicos. No tengo ni idea qué va a pasar. ¿Quién está más cerca del ascenso? No tiene servicios. No tengo para... No tengo. No tengo. Esto es una locura lo que tarda todo esto. Voy a ser un constructor mientras tanto. Vale. Atenas. ¿Lo puedo mandar a la capital? Parece que sí. Vale, científico. Debe estar en un puerto espacial completado, lógicamente. Transmitir a la ciudad. Aquí. Este se va a quedar aquí. Dormido. Este... Dormido. Ahí no aparece nadie. Yo no sé si traer este para acá. No sé si traerlo. Se va a pegar un viaje del copón, pero bueno. A traerlo. Si total. Da igual. Está haciendo aquí nada. Está chupando frío. Solamente chupando frío. Está bien abrigadito. ¿Habrán tenido en cuenta eso? Sería la hostia, ¿no? Ah, lo voy a mover ahora. No. 25%.
Te vas a quedar aquí. Producción 4. Stephanie Walken. A ver qué hace. Gran personaje activado. De momento 25. Yo no sé si le afecta a esto o le afecta al lugar. Esto es Houston, vamos. Es la NASA. Tiene toda la pinta. Lo hicieron igual. Las lanzaderas. Me sorprende a mí el. Ah, y no lo. Ah, sí, lo muevo. Me sorprende que no lo vi. No vi más al barquito este. No sé dónde está. Por eso lo dejé aquí. Para que no me haga. No me sabotee más el lugar. Hangar 16 turnos. ¿Cómo que no está construido? Sí, vale, está construido. Lo que no está construido es el hangar. Bien, pues termina el hangar. Vale. Muy bien, pasamos. Yo no sé, no tengo ni idea si se puede o no. Ahora lo vamos a mirar. Bueno, aquí parece que sí pegó un salto, ¿eh? Ahora voy a mirar si puedo construir alguna otra cosa por aquí. En esta ciudad no, en otra. Alguna otra pieza o algo. Es mi primera victoria, ¿eh? Bueno, victoria, por así decirlo. Constructor, comerciante, espía, médico, rancher, globo, ametrallador, helicóptero, infantería. Ta, 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 ta. No, no puedo. Instrucción de campamento, no puedo. Vale. Entiendo. Mercado. ¿Qué es esto? Vale. No me trae turismo. Turismo, servicios, perdón. Esto ya no tiene ni sentido. Oh, y esto es un teatro. Bueno, voy a poner. Complejo de ocio, ya está. Voy a poner un mercado, porque no. Es que no tengo más opciones. No tengo ni idea dónde está el hombre este. 11 turnos. Turno 419, llegué al final del árbol, ¿no? Bueno, hace rato ya que llegué. Otra vez. Seguimos con las mismas barbas. La misma vara. Y el mismo ropaje que hace 4.000 años. Vamos.
Vale. Mira, y no te avisa el juego, ¿eh? No te avisa el juego. No te avisa. Si no lo miro, no te avisa. Es una putada, porque eso tenés que andar mirando constantemente. Efeso. Yo creo que tengo las ciudades muy grandes, me parece a mí, ¿eh? Para hacer este juego. Mira, las guerras ahí. Se están muriendo a palos. Toma, rayo de fe. Parecen... sí, como si fueran Pokémones, como si fueran Pikachus. Que se tiran poderes mutuamente. Es totalmente absurdo. Quiere decir... la religión en este juego, al igual que en el 5, me parece bien. Me parece que esté bien el tema de victoria religiosa. Lo veo bien. Pero llevándolo esto a la vida real que existe, la religión, las guerras. Primero y principal, las guerras santas. Son para mí totalmente absurdas, no sirven para nada. No traen nada bueno. Al igual que las belicosas, de guerra, ¿no? No traen nada bueno, pero las religiosas peor aún. Pelearse por una cultura o por una creencia superior o mejor, o tienes que creer en este porque es como si fuera un juego de niño, ¿no? Yo soy mejor que tú. Lo mío es mejor que lo tuyo. Allá ellos. Allá esos que se rompan los cuernos ellos solos. Sí, la mejor religión es la que uno sienta y crea. Nada más. Pero no por eso tiene que tratar de imponer su religión a los demás. Creo yo, ¿no? Es mi punto de vista, ¿eh? Ahora, eso aplicándolo al juego, está correcto. Quiere decir, está bien. Le da un plus al juego, me parece correcto. Hablando sobre el juego, está bien. Ahora, en la vida real, es totalmente ridículo. No sirve para nada. Bueno, chicos, estamos pasando turnos porque no tengo mucho más para hacer. Estamos ahí... Pim pam, pim pum. Este está... ¿Cómo puede ser que estos dos solo tengan 38 tecnologías investigadas? Yo no tengo nada completado. Este va por ahí. Seis turnos. Vamos a aguantar a que salga esto, por lo menos, ¿no? Creo que igualmente tengo que construir otra cosa. Tengo que construir más cosas, lógicamente. ¿Cómo das la lata, tío? De verdad. ¿Cómo das la lata? Ya lo hice. Que un humano aterrice en la Luna y establecer una colonia en Marte.
un humano y establecer una colonia en Marte. ¿Qué hago? ¿Lo mando? ¿Lo intento? Va, inténtalo, si total da igual. ¿Te puedo mandar a la capital? Pues sí. Parece que no hay límites de mandar rutas de la capital hacia afuera. No sé, no hay límites. Mientras que haya rutas disponibles, no hay límites. Muy bien. Voy a tratar de poner una política que me dé producción en las rutas comerciales. Eso es lo que voy a intentar. Déjame ver. Lo que tengo disponible, no cambiarlo, déjame ver. Qué cansino que es el tío, no me deja ver. Mi panteón. A ver si me deja. A ver si me deja. Ahora. Ataquen de frente. Pues sí, ahora sí me deja. Vale, a ver. Pim pam, pim pum, pim pam. Pim pam, pim pam, pim pam. Vale, a ver si hay alguna aquí. No creo. No. Diplomacia. No. Sí, esta. Vale. Y no, no hay ninguna. Esto ya está afuera, esto ya está out. Vale. Esto ya está out. Ya la ciencia ya no cuenta más. Bueno, pues nada, he modificado eso. A ver si esto se apura. ¿Qué me pides, muchacho? ¿Qué me pides? Venga, 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 vamos. A ver. Vamos a ver. Me faltan 2 turnos. Y aterrizamos en la luna. Esto va para largo, ¿eh? Esto va para largo. Esto va para largo. Bueno, vamos a esperar 2 turnos y ya después, luego lo vemos en el próximo capítulo. 5.000 de oro. Ocho mil.
7000, 5000. Músico, no. Gran científico, eureka en todas las tecnologías. Vale, esto ya fuera. Gran escritor. Ya no sé si quiero un personaje, la verdad. Pues muchacho, te tengo que avisar qué es lo que quiero, de verdad. Todos los turnos. Cada vez que lo completes tengo que hacerlo. Vale, este constructor. Como le falta comida, vamos a generar comida aquí. Bueno, ¿saben qué? Voy a hacer una cosa. Aquí voy a comprar. Wow. Algún día no habrá fronteras, ni demarcaciones, ni banderas, ni países. El único pasaporte será el corazón. Qué bueno. Me encantó la frase, de verdad. Aquí está. Se llama comercio electrónico. Gran general, gran almirante, gran mercader, gran artista, gran escritor. Bueno, no, este sí me sirve. Wow, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Vale, hay que construir tres de estos. Tres de estos, o tres de estos, o tres de estos. Entonces, vamos a venir aquí. Gran ingeniero. Los edificios religiosos de este otorgan un servicio más. No. 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 Vale. En principio no sé por qué me voy a tirar. Yo creo que voy a tirarme por el tema de... Este. Este. Lanzador módulo de ocupación. ¿Vale? Bien. Servicios. Servicios. Había salido. Ah, no, parecía. Servicios, servicios. Es que quiero construir. Aquí no tengo nada de esto, ¿no?
Vale, vamos por lo último, redes sociales. Vale, aquí, un momento. Vale, con dinero no lo puedo comprar. Vale, quiero esto y esto, en principio. Entonces, ahora quiero que aquí trabajen aquí. Trabajen aquí. Bueno, no. Así. Saco y pongo aquí. No, aquí no. Aquí. Vale, eso por un lado. Vale, ahora el trabajador va a venir. Aquí. Y vamos a dejar el capítulo aquí. Sí. Vale, son 17. Voy a tratar de mandar más. Voy a comprar. A ver. Vale. Voy a comprar un comerciante. Y lo vamos a mandar. Me despido. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Nos faltan tres cositas de estas, ¿vale? Serían 17 más 17, serían 34 más 17, serían 51. 51 turnos en terminamos el juego. En teoría, si no apuro de la producción de esto, lógicamente. Me despido. Nos vemos mañana. Un saludo, muchas gracias y como siempre, cuídense. Chao.